Bueno, en realidad no conozco el informe. Sé que es un informe realizado por CONARE. Estamos a la expectativa de ver cuáles son los resultados. Bueno, el Estado de la Nación es, del Estado de la Educación es un informe que es conocido, se utiliza mucho. Hay cosas con las que uno puede estar de acuerdo, cosas con las que uno tal vez no está de acuerdo. Fueron los primeros que arrancaron con la temática del apagón educativo. Nosotros hemos tratado más bien de trabajar el proceso de que quienes mantuvieron encendida la luz y la oportunidad en este periodo fueron los docentes, y justamente por eso hemos realizado todas estas pruebas diagnósticas para poder ver en realidad dónde estamos con la educación. Nosotros en el MEP tenemos nuestro diagnóstico y tenemos un diagnóstico muy certero. Vamos a comparar y ver en qué coincidimos y en qué no estamos de acuerdo, porque puede ser que hayan cosas con las que ya tengamos una visión diferente y estemos avanzados en soluciones, ¿verdad? Tanto en el MEP como con el apoyo del Consejo Superior de Educación. Pero estamos atentos, vamos a ver qué nos dicen.